Hola a todos, bienvenidos a las noticias de TF2. Hoy se realizó el evento de Fix TF2, y muchos usuarios compartieron el hashtag y difundieron info sobre el estado actual de TF2. Aunque aún no hemos tenido respuesta de Valve, han sucedido cosas interesantes, por ejemplo, TF2 en reseñas recientes, ha recibido opiniones en su mayoría negativas, algo que nunca sucedió durante los 17 años del juego, ya que muchas personas expresaron su malestar con los bots y el juego, dejando críticas negativas. Sin embargo, la petición save.tf ha ido creciendo mucho, con cerca de 200.000 firmas, siendo más de la mitad de lo que tuvo World of Warcraft, que es una gran cantidad de jugadores. Además, agregar que los hashtags han sido trending topic, y la comunidad ha estado compartiendo sus publicaciones relacionadas con el problema de los bots de TF2, con grabaciones o incluso con desafíos, por ejemplo este épico video. A pesar de no tener respuesta, este movimiento se ha hecho notar, llamando la atención de diversos medios de noticias. Esperemos que la voz de esta protesta siga difundiéndose y que obtengamos la respuesta que los jugadores merecen. Suscríbete para más noticias de TF2.